alegría, qué bien, qué alegría. El otro día un tipo me dice, mirá, se me viene a la mente, che, pero ustedes los magos, ¿por qué usan magos? ¿Por qué usan palomas los magos? Porque son baratas. Porque el mago, cuando arranca con la cuestión de la magia, se le muere 14 o 15 palomas, se te muere. Un casalito, el macho y la hembra, sale 250 pesos, ¿me entendés? Un tucán, se te muere, son 1.500 dólares, mínimo. Tenés que ir a misiones, buscarlo, traerlo dentro de un... ¿Por qué se muere? Porque la paloma va en un lugar un chiquito, tiene que ir a un lugar pequeño. No voy a contar a dónde va, porque imagínate que estaría rompiendo una de las reglas básicas de la magia, que es el secreto. La paloma va escondida, imagínate en un lugar, en la caucha. ¿Sabes lo que es la caucha? La distancia entre el culo y la chaucha. Acá, ¡pac!, una paloma escondida. Y si vos la sacás después de más de 20 minutos, el animal sale muerto. Una paloma sale barata, 250 mangos. La paloma blanca, la gris, la ha conseguido una plaza. Le pega una pintada y te queda... Te queda dura, pero te queda la paloma. Señoras y señores, comienza de esta manera Soy Rada Show. Muchas gracias por estar ahí. Maestro. Hola, hola, soy Chuni, estoy re contento. Estoy yendo a buscar una minita mal. Sí, la minita que conocí por Twitter. Arroba soy Chuni, Tuni, Tuni, Chuni, Chuni, Chuni. Está acá, ya, una minita mal. Sí, vení. Entro, hola. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Uy, me dio un besis, está acá. Sos re como te imaginaba, tipo, viste que a veces uno ve cosas en las redes sociales que después no se parecen a lo que ves en la vida real. Vos sos re igual, salís re igual en las fotos, ponés buenos filtros, pero igual sos re lindo también, me encanta haberte conocido, la verdad que estás buenísimo, estoy re contenta, ¿vos? Bienvenido a mi sitio, este es mi sitio, este es mi espacio, este es mi lugar. Mira, verga, que estoy con todas las cosas. Tengo mis verduras, tengo mis utensilios, tengo mis juguetes. Yo le digo mis juguetes porque me gusta. Yo juego, yo investigo, estoy creando constantemente aquí en mi cocina. ¿Qué cocinamos hoy? Hoy cocinamos caraotas negras. Una rica sopa caraotas negras. La caraota es un poroto negro, típico venezolano. Ahí eso se cocina de antaño, verga. Eso está desde hace tiempo. Está la caraota beige, que esa no es la linda, la buena es la negra. Esa que se consigue en la costa de Venezuela. Cuando se come un plato entero de caraota en Venezuela decimos, te encargo la cañonera. Luego, para cuando sale, verga. Y cuando digo caraota digo ron, porque a mí me gusta arrancar el día con un ron. Como aquí arrancan con el mate, arranco con el ron. Mira. Verga, se calienta el pico automáticamente, que uno toma un ron. Este es el tercero, porque me olvidé el segundo, entonces ahora sí le tomo el segundo, verga. Y ahí tengo, ya tengo tres ron puestos como para empezar a cocinar las caraotas. No era comida de antes, ¿eh? La que viene ahora. Sí, pues. Graciela, ¿qué haces? ¿Cómo te va, querida? Richard, te habla Richard. Escuchame una cosa, quisiera que haya algo oriental. ¿Qué te parece? Unos contorsionistas, algo como el Cirque du Soleil. Coreano, sí, japonés, chino, pero que sea oriental. ¿Qué te parece? Pedimos cuestiones asiáticas. Mi representante había pedido que traigan algún tipo de acróbatas, algo del Soleil y todo. Nos trajeron dos gatitos chinos que mueven su mano. Y hay una, reza una leyenda que dice que si no uno de ellos no mueve el brazo a tiempo como el otro, puede que te aparezca un chino en vivo. ¡Chino Leunis! ¡Fuerte el aplauso para Chino Leunis! Chino Leunis, gracias por venir. Gracias, Chino. Muchas gracias, me gusta mucho, siempre, de verdad, gracias. El beso entre hombres, ¿qué onda? A mí no me molesta, a mí tampoco. No, esto estoy definido, así que yo no tengo problema. Hay lugares que das un beso y es como, pará. Colombia, Perú, es como que terminás. Me hace confundir, te dice, pará, me hace confundir, pará. ¿Me hace confundir, en serio? Un saludo, ¿qué onda? Me dice cosas muy bonitas. Y bueno, pero ¿cómo no te voy a decir cosas bonitas? ¿Me estás cargando? ¿Estás recopado, boludo? ¿Estás recopado y hablas un montón? ¿Cómo no te hablas un montón? Me gusta, háblame, dale, por favor, ¿por qué no me estás hablando? Háblame un poquito. Porque no sé qué decir, como habla Nati J, me encantó su voz. Sí, claro, sí, no sé, sí. Que hablo mucho, no sé. Me gusta, algunos sí. Me dicen que hablo y otros me dicen no, hablas como lo suficiente para llenar la charla. Viste que a veces las citas son incómodas cuando nadie habla y de... Quiero bajarme, no. Me quiero bajar un ratito. Te papá, me voy a llamar a mi papá. Pero ¿para qué? No sé qué hacer, papá. Pero ¿para qué lo quieres llamar a tu papá si estoy yo acá? Papá. Bueno, ahora va a llamar al papá, seguro vuelve y lo maté. Tu primer, la cuestión, la audiovisual como lo primero que hice, primero? Así como, es Match Music. Pero, ¿tu primer laburo fue ese? ¿O claro. Hiciste otras cosas? ¿Trabajaste de normal? No, trabajé en una pizzería muchos años para pagarme los estudios. ¿Qué te pensás, boludo? Nací en la tele, boludo. ¿En serio? Sí, en una pizzería. Repartiendo, caminando, arranqué. Hice todo como el escalafón de la pizzería. La historia de Chino Leunis. Una vida jodida, muy complicada. Con mucha repartiendo pizza. Jodido. Oye, buena. El mozzarella está mal. ¿Ramos Mejía? Ramos Mejía, Mac Pizza. Ya no está más cerrada. Ramos Mejía caminando sin zapatillas, que es descalzo por la calle, repartiendo. Y hoy triunfando en la televisión argentina. Viví con amigos de los 20 a los 25. El Chino Leunis estuvo. Sí, va a parar. El momento de oscuro del Chino Leunis viviendo en rehabilitación junto con amigos y saliendo a la vida. Y ahí empezás en la radio.
que no sé si por ahí lo está llevando por un camino. Yo no tuve rehabilitación de nada. Importante, para cocinar las caraotas usted tiene que preparar un buen caldo. Con verdura, con sazón. Voy a cocinar con mi cuchillo, este cuchillo. Mira, verga, con esto me llamaban el ninja. Yo tengo aquí preparado todos los artilugios por cualquier cosa. Usted cocina las verduras para hacer el caldo. Aquí tengo verdura recién sacada de la huerta. Tengo una huerta. A mí no me joda con esa verdura transgénica que está llena de químicos. No, yo tengo mi huerta, la huerta de Cristóbal Joropo, verga. Tengo un batato, tengo un cebollín, tengo media papa. A mí me salen así, en la huerta mía ya salen cortadas, verga. Y tengo un poco de verdura. Esta lechuga, vamos a agarrar dos hojas nada más. Es buena, es de mi huerta. Una señora amiga me manda por el Facebook. Cristóbalito, ¿cómo hago para que no me llore cuando corto la cebolla? Esto es fácil, se toma un ron. Antes de cocinar, antes de cortar la cebolla, se toma un ron, es bueno. Oye, usted se toma el ron y así no va a llorar más. Usted una vez que tiene ahí, corta la cebolla tranquilamente y no le va a llorar nada. Como el señor Sofobi. ¡Ja! Quizá falta un poquito de ron porque me está molestando los ojos. Toma un poquito más, ¿ah? ¿Eh? Verga. Para poder hacer el caldo, hey, puse el cuchillo al revés, verga. Que estoy... Es que el ron este... Y terminaste en Escape Perfecto. Escape Perfecto, que era un programa que arrancaba para hacer 13 capítulos y terminó saliendo... Creo que más de 350 programas, 500 horas en el aire. Fuiste el Casados con Hijos del entretenimiento. En ese momento sí. Bueno, ¿en qué mano está tu nuevo proyecto en el canal? Cuando te enterás del staff y dices, mirá qué alegría con quién voy a estar. A mí me gustó mucho y en un momento cuando me dijeron, bueno, está Pichu, dije, con Pichu no puedes perder. Ya está, digo, con esto ganamos. Y después me dijeron, y viene Agustín Radagast. Y digo, claro, como para compensar. ¿Viste cómo te ponen al gordo al arco? Al este y al oeste, llueve, lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. Y se ríen las ardillas, porque el viento la hace coquilla en el jacarandá. Aquí tengo la olla. Una olla con agua, verga. Mire, que aquí me la preparó el muchacho Andresito, que estaba ahí preparado todo. Se va a colocar las verduras. Yo tengo unas verduras ya precortadas, porque no soy un improvisado. El hervor mismo le hace que se saque toda la cáscara. Total, es para un caldito. Esto no le tiene que dar con mucha fuerza. Yo coloco la verdura ahí. Lo más importante, que tiene que cocinarse a fuego lento. Bien lento, con la temperatura gradual que va subiendo. Que no me lo haga de forma brusca, porque esto es un desastre. Ahí va, ve. Ahí entró el hervor. ¿Qué pasa, marico? Verga, mira cómo está ahí. Una vez que está esto hay que poner un poquito de mojinguete. El mojinguete, acuérdese, se consigue ahí la coletica ahí que se hace en Punto Fijo, al norte de Venezuela. Le pone un poquito de mojinguete. Guarda, no le ponga mucho, porque si usted se le pasa la mano, ¿se da cuenta? ¿Oyó? Verga. Le echo un poquito de ron para usted y un poquito de ron. ¡Ah, salta, verga! Usted oyó, ¿eh? Mira cómo salta esto. Porque la combinación, cuando uno le echa un poco de ron y le echa... Verga, ¿te das cuenta? Verga. ¿Te das cuenta? No, verga, hermano. ¿Cómo está ahí eso? Dándole, le va dando esa burbuja. Esto es normal. Pero ya cuando pasa para afuera no es tan normal, hermano. Aquí hay algo. Aquí quizás el gas... ¡Ah, verga! ¿Qué pasa, hermano? Tranquilícele. Que corte el gas, hermano. ¡Corte el gas! One ball. ¿En qué mano está? Es muy sencillo. Va en la mano. ¿En qué mano está, Chino? Maldición. Puede estar en cualquiera de las dos, pero creo que está acá. No, Chino, vamos de vuelta. Dale. Chino, ¿en qué mano está? Ahora sí está ahí. No, Chino, está acá. Vamos de vuelta. No, tengo dos. Velocidad mental, ¿cómo andas con velocidad mental? ¿Eh? Bien. ¿Cuántas veces acá arriba? Estás muy rápido para el humor, Chino. Y porque vamos a lograr juntos y ya estuvimos entrenando. Qué bien, qué lindo. ¿Cuántas veces acá? Es un segundo. Hola. No, sí, esta es una bolude, no es una forrada, en serio. Decime, ¿es importante? ¿No? Ah, bueno, decime. Atrás de lavarropa, fíjate, al lado de la media roja. Dale. No, sí, estuvimos bien. Estuvimos bien ayer en la cena, ¿no? Como que charlábamos, buena onda. Me gusta que sin la tele por ahí podemos charlar más. Dale. ¿No querés charlar de más nada? Bueno. No, estoy acá, no me pasa nada, en serio. Bueno. Besito, dale. Cortá vos. Dale, cortá, te estoy escuchando. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me cortó la boluda? Mi mujer, Karin. Una vez que esto graba... está grabando eso, verga, que me confundo, que estoy tomando ronda temprano, hermano. Mira, una vez que esto está hirviendo, manda al muchacho a que compre los caraotas, que son difíciles de conseguir, hermano, aquí no se consigue. Verga, esto está medio fuerte, ¿ah? Digo, el ron, mira, bueno, una vez que, mira, se tiene que alejar un poquito, hermano, esto ya fuera el control. Querido Chino, tengo un regalo, sabemos de tu fanatismo por la camiseta.
y te queremos regalar una. Tenemos firmada, si no me equivoco, por Bochini, que me han dicho que tengo acá la camiseta del. Acá que tiene la firma de Para el Chino con mucho cariño. ¿Qué te parece? No te jodes y te la. No sé si será el talle. Prefiero darte un beso de lengua. No, Chino, escúchame, voy a dejar esto acá, te voy a hacer la camiseta real. La camiseta de Racing real. Quédate quieto. Me dijeron remera. Quédate quieto, la camiseta de Racing es así, ¿no? Y en las rayitas, no te muevas. Quédate quieto. Ah, porque aparecen cositas. Aparece como Snapchat, después, ¿no? Ahí está. Qué moderno. Esto así. Pintarrajeamos la celeste. Hacen el escudito así. Aquí, y el escudo. De la decoración. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes estuvo el Chino Lewis y ha engalanado y ha llenado de elegancia de este estudio. Muchísimas gracias, Chino, por lo más grande que le pasó a la policía. Al este y al oeste, llueve y lloverá. La flor nació celeste, el del jacarandá. Se ríen las ardillas, porque el viento se coquilla en el jacarandá. Mi nombre es Culero Cono. Soy hijo de potrillos y de perras. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que mi ser es un calvario. Yeah, man. Yeah, man. Yeah. Thank you very much. Okay, the Chucky Urbano Roots. Chucky Urbano Roots, the Rada Roots. Yeah, in your face. In your you. Way. Facts. Esto es normal, hermano. Esto es un cuando esto se evapora todo el agua, queda adherido a la palangana esa, queda todo el sabor, hermano. Eso queda bueno, queda bien bueno, hermano. Y ahí lo deja, hermano. Hasta luego. Verga, este es Cristóbal Joropo y esa es la cacerola, hermano, verga.